contento por cómo ha empezado el día, porque siempre aquí en este circuito, desgraciadamente, hemos tenido muchos problemas para ser competitivos, pero esta vez desde el principio me he encontrado muy bien, con un ritmo rápido y muy constante. La moto ha dado un paso bastante, bastante grande con respecto a la carrera de Jerez, con lo cual siempre que llegan mejoras y siempre que te encuentras mejor y puedas ir más rápido y más constante, tienes que estar contento. Bueno, estamos consiguiendo buenos resultados. Ha sido la pena Le Mans, que perdimos muchos puntos con la séptima posición, y también esa última curva de Jerez, que perdimos la segunda posición. Si no, seguramente estaríamos liderando la clasificación. Pero no hay que pensar mucho en el pasado, ¿no? Ahora no se puede cambiar. Hemos terminado todas las carreras, 3 victorias en la mitad de victorias de la temporada. Estoy contento. Quizás a mí particularmente me ha venido muy bien que sea este trazado, porque el año pasado tuve muchísimos problemas aquí con las suspensiones, y para mí era importante pues ver en qué nivel estábamos con el trabajo que habíamos hecho durante la pretemporada este año y las primeras carreras de la temporada. Y bueno, me viene muy bien porque creo que hemos mejorado con respecto al año pasado y hombre, este circuito, que era el que más problemas teníamos, tener la oportunidad de rodar aquí es para nosotros muy importante. Bien, hoy hemos podido dar vueltas. Ayer llovió mucho y no aprovechamos bien el día, así que hemos concentrado todas las cosas que teníamos prioridad por probar en un solo día, y bueno, sobre todo era cosas para suspensiones de detrás, para intentar ganar tracción en la moto, y ya está. Bien, el año pasado hicimos una buena carrera, esperemos que la moto vaya bien allí también y podamos hacer otra buena carrera este año. La verdad es que ha sido un test muy bueno, sobre todo porque al principio hemos dado muchas vueltas, aún nos queda mañana, pero bueno, sobre todo porque al principio el grip de la pista no era muy bueno, era similar al de Montmeló y nos ha servido también para probar alguna cosa que allí no nos faltó, y la verdad es que lo hemos mejorado bastante bien. Y bueno, a partir de allí hemos intentado dar vueltas, buscar una buena base. La buena base la tenemos, y mañana, bueno, tocará turno de probar cosas y alguna pieza, y a ver, seguramente la moto nueva también.